Hoy te traigo un secretito para quitarle el orgullo a esa persona terca, de carácter fuerte, para que calme su temperamento contigo, para que te trate bien, para que tenga mucho cariño con tu persona. Con determinación y fe vas a activar este trabajo. Bienvenidos a mi canal Vamos al Punto. No olvides darle clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que pueda recibir nueva información que te será de mucha ayuda. ¿Qué vamos a utilizar? Un poco de café en polvo, un cuadro en blanco, un vaso con agua, miel de abeja de cualquier tipo, un rotulador, bolígrafo, lapicero de color rojo y una ramita de canela. Para empezar, agarramos nuestro vaso con agua y con la rama de canela lo vamos a estar golpeando. Necesitamos que el agua que está en el interior de este vaso vibre, porque vamos a hacer que este hechizo crezca en vibración, en energía, que funcione a nuestro favor. Al momento de hacerlo, dirás el nombre y apellido de esa persona tan especial. Yo, por ejemplo, diré Evelyn Duarte. Lo puedes decir todas las veces que tú quieras. Y con esto ya impregnamos el agua con energía positiva y lo dejamos a un lado. Ahora, en el cuadro de papel, vamos a escribir el nombre que acabamos de mencionar. Yo, por ejemplo, había puesto Evelyn Duarte. Tú tienes que colocar el nombre y apellido de tu ser amado. Abajo vas a colocar su fecha de nacimiento. Y si no la tienes, pues entonces vas a escribir su edad aproximada. Por ejemplo, yo voy a colocar 40 años. Y por último, vas a escribir lo siguiente. Desde hoy, yo te doblego ante mí para que funcione nuestra relación. Vuelve ya, te estoy esperando. Y firmas. Vas a colocar tu firma en la esquina inferior derecha, acá, en este lugar. Ahora le vamos a aplicar un poco de miel a todo lo que hemos escrito, para que la miel lo endulce, para que venga otra vez muy cariñoso con nuestra persona. A continuación, le vamos a aplicar polvo de café. El café es un elemento súper poderoso que nos ayuda para este tipo de ritual. El café es muy fuerte, tanto en este mundo como en el mundo espiritual, y eso le da fuerza y poder a este ritual. A continuación, agarramos nuestro palo de canela y lo vamos a envolver junto con el papel y todos los materiales. Hazlo con tranquilidad. Recuerda que los hechizos no se tienen que hacer con desesperación. Hazlo con toda la paz del mundo y luego ya lo puedes meter al agua. Esto es muy importante. No importa si ya en el agua se deshace, no te preocupes por eso. La combinación de materiales ya está haciendo su efecto. A continuación, pone los dedos índice de tus dos manos, así, en la orilla, y vas a decir lo siguiente. Acelero el tiempo para que bajes la guardia. Ríndete a mis encantos. Doblégate ante mí. Con amor y atención estarás hecho a mi medida. Ahora que ya está terminado el trabajo, ¿qué vamos a hacer con él? Lo vas a dejar en un lugar alto de tu casa. En cualquier lugar, pero tiene que estar en alto. Puede ser arriba de un armario, del refrigerador, la nevera, lo que sea. Y lo vas a dejar ahí por 7 días consecutivos. Al octavo día, agarras tu vaso, lo que hay en el interior lo tiras en tierra, lo entierras y el vaso lo puedes conservar, lavándolo en agua con sal y lo puedes reutilizar para nuevos rituales. Recuerda que donde lo vas a aplicar, si hay alguna plantita viva, es mucho mejor para que mantenga con energía nuestro ritual. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, entonces apóyame dándome una manita arriba. Hasta pronto.